Ya estamos con el doctor Iglesias y señorita Dayana, que se va a poner un poquito de Dysport en la frente. No porque necesite mucho, pero siempre es bueno curarse en salud, ¿verdad, doctor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya lo hemos dicho anteriormente, ¿ok? Mientras más temprano se empieza, ella es bien jovencita, se evita las arrugas, ¿ok? Como hemos explicado otras veces, el Botox paraliza la musculatura de la frente y evita que salgan esas arrugas que ya después cuesta mucho quitar. Entonces, mientras más temprano empiece, mejores. Le vamos a hacer un poquitico de parálisis de los músculos porque ya no necesita mucho. El entrecejo, lo que es la patica de gallina y las líneas de la frente, ¿ok? Esto empieza a funcionar después del cuarto día más o menos. Después que se lo pones al paciente, lo que hace es que te vas a sentir un poquitico pesadita la zona de la frente. Los gestos que estás acostumbrado a hacer de mover las cejas hacia arriba, ponerte brava con el novio, no vas a poder hacerlo porque va a estar paralizado el músculo, ¿ok? Pero ya verás que linda te queda la frentecita, con un brillo distinto, y las arrugas esas que te tienen que empezar a salir ya como a la edad de nosotros, no te van a salir porque empezaste temprano. Qué bueno. Además, es un tratamiento que no tiene dolor, no es invasivo, no tiene contraindicaciones, no hay ninguna literatura, según me ha explicado el doctor otras veces, que diga alergias a esa toxina botulínica, que es lo que está compuesto, lo mismo el Botox que el Dysport. El doctor lo ha explicado muchas veces, Botox y Dysport no son más que marcas comerciales. La diferencia es que uno lo fabrica un laboratorio y el otro lo fabrica otro laboratorio. Pero el contenido es lo mismo, toxina botulínica, que es lo que hace que paralice los músculos de la frente y de alrededor de los ojos. Ya para ponerse rellenito se utiliza otra sustancia. Susana, este es el procedimiento cosmetológico que más se hace en los Estados Unidos, ¿ok? El que más se hace es el Botox. Millones de norteamericanos se hacen este procedimiento todos los años. Y en el mundo, doctor, por supuesto que debe ser uno de los que más se hace también, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, tú sabes que siempre Estados Unidos es uno de los países que está a la vanguardia con todas estas cosas de cosmetológica. Además, según estuve leyendo, se descubrió el efecto en la piel, o sea, cosmetológico, muchísimo después. Se empezó a utilizar incluso para el estrabismo, se utilizaba para los dolores de cabeza, que después ahora también se utiliza para los dolores de cabeza, y para muchísimas otras aplicaciones que no tenían nada que ver con la cosmetología. Claro, porque como estábamos explicando, se usa también en los pacientes que padecen de tortícolis crónicas, que es el dolor ese que se da en el esternocleidomastoideo, ese nombre tan complicado. Gente que lo padece de manera crónica, se usaba también para crear una distonía de la musculatura en esa zona y entonces los pacientes sentían un alivio, ¿okay? ¿Qué pasa? Que como hemos dicho mil veces, esto es lo que no es más que un paralizante del músculo. Todo lo que pueda provocar, igual que los dolores de cabeza, personas que hacen lo que le llaman cluster headache, que son dolores que vienen como en grupo, de cabeza, uno tras el otro, uno tras el otro, que se sabe que es por distonía de la musculatura del cuello, también se le ponía el Botox. Después se dio cuenta que si paraliza el músculo, la arruga tiende a atenuarse y ya se hizo lo más común del procedimiento, es la parte cosmetológica de la frente, del entrecejo y la patica de gallinas. Bueno, para explicar un poquitico con palabras que entienda todo el mundo, esa distonía no es más que paralizar el músculo. Y la tortícula es lo que uno le dice vulgarmente el cuello virado. Amanecí con cuello virado y me duele, y me duele, y me duele. Además, el efecto ese de montañitas que se hace en la frente en este momento desaparece dentro de 20 o 30 minutos y ya no tiene absolutamente nada. Solamente hay que tener cuidado de las primeras 4 o 5 horas de no bajar la cabeza, de no hacer ejercicio fuerte, de no lavarse la cara para que ese líquido que está ahí inyectado en el músculo pues no se desparrame, digamos, por otros lugares que vayan a producir algún tipo de deformación, sobre todo en la expresión, no es que vaya a ser para toda la vida. En el caso de Dayana, no ponemos mucha cantidad, ¿por qué? Porque ella es una artista, ella va a necesitar mantener sus expresiones faciales, o sea, no se debe paralizar mucho. Normalmente se necesita que tenga algún movimiento en la musculatura, si le ponemos mucho se puede paralizar más lo normal y ella necesita poder hacer sus expresiones histriónicas. ¿Te dolió, Dayana?
Estamos todos muy bien. Me pican los mosquitos. No, pero te puedes mirar ahora en el espejo. ¿Usted no tiene el espejito por aquí, doctor? Las instrucciones. Las próximas 4 o 6 horas no bajes la cabeza así ni te acuestas boca abajo, ¿ok? El efecto lo vas a empezar a ver después del tercer día. Después del tercer día vas a empezar a sentir una pesadez en la zona de la frente. Es que los músculos se están paralizando ya. Efecto máximo después del 10º día. Más nada, tu vida normal, maquillaje normal mañana, todas las cosas, evita sol por el día de hoy y tu vida normal, ¿ok? Ok, perfecto. Es simple, ¿no? Muy sencillo, claro que sí, bien sencillo. Bueno, pues ya vieron, estamos aquí con señorita Dayana en My Cosmetic Surgery y ella no se iba a ir hoy sin hacerse un tratamiento. Usted sigue ahí en la sintonía porque todavía nos queda muchísimo más y mientras tanto vaya marcando 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636.